¡Hey! ¿Qué pedo, cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefer Juegos. El día de hoy tenemos noticias bastante interesantes con respecto a Fall Guys, que puede llegar a Xbox One y a Switch. Sigue el pleito entre TikTok y Trump y como una madre recuperó $20,000 en donaciones. Así que nada, a darle con el video. Para empezar, te tengo un anuncio de un evento que se llama Future Game Show. En este evento, que la verdad no tuvo muy buenas revelaciones el año pasado y estuvo medio caca, dijeron que lo van a mejorar muchísimo para este mes. Este va a tomar lugar el 28 de agosto y va a estar a las 2 de la tarde. Esperemos que esté mucho mejor. Ellos dicen que sí, dicen que van a traer trailers de nuevos juegos, nuevo gameplay de juegos que ya fueron anunciados y que va a estar muy chingón. No lo sabemos, yo te lo estoy dejando sobre la mesa, no sé qué tal esté el evento. La verdad es que comparándolo con lo que tienen en el año pasado en stock, pues es probable que esté de la verga. Pero, quién sabe, quizás dan la sorpresa. No sabemos qué vaya a pasar, pero esperemos que anuncien cosas chingonas ahí. Los que seguramente van a ver el evento y aparte hacen cosas chingonas son los siguientes enchufes dorados, que nos dicen lo siguiente. Siguiente. Julio y Fernando nos dicen: hola, no nos pudimos graduar, así que nos hicimos streamers. Y si quieren seguirnos en Twitch, pueden encontrarnos como MeDandDolly86 y ReallyCapybara65. Entonces te voy a dejar aquí en la descripción los links de ellos dos para que los sigas y les digan que vienen de mi parte. Hace poco fue anunciado un teaser trailer de Remedy para el DLC de Control, que según viene Alan Wake, y vas a tener elementos de este juego, y todos se emocionaron muchísimo porque Alan Wake es un juego que salió hace muchísimo en Xbox 360 y después solamente tuvo como un juego arcade caca caquísima, pero todos siempre pedían secuela o más cosas de Alan Wake, pero por temas de licencias creo que ahorita ya es casi imposible que hagan un juego. Pero pues te traen dentro de Control como una expansión un poquito de contenido de Alan Wake. De hecho, va a estar el propio Alan y vas a hacer cosas dentro de este juego. Lo importante de esta noticia es que van a hacer un como reveal trailer de cierta parte de gameplay del DLC, en el que te van a explicar más a fondo cómo va a estar la cosa. Y pues este reveal va a ser el 13 de agosto a las 11 a.m. de México. Así que pues si la quieres ver, despiértate temprano, pero tampoco es tan temprano. Puedes desayunar viéndolo y ver qué trae el nuevo DLC de Control. Crash Bandicoot 4 It's About Time va a llegar a Switch, sí o no. Muchos están especulando esto y también obviamente por Steam. Ahorita fue anunciado solamente para Xbox y para Play 4. Ojo que esto ya es muy importante, que no fue exclusivo de Play 4 desde un inicio. Pero para Switch, ¿qué pedo? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, unos, no sé cómo se llaman estas personas, yo creo que son programadores o quizás desarrolladores de páginas, no sé cómo se les diga, pero encontraron que dentro del botón de reserva hay un botón oculto que está para el Nintendo Switch. Tú sabes, en estos sitios donde preordenas el juego de la página oficial, te dice para qué consola lo quieres y ya te salen las opciones, y ahorita nada más está PlayStation y Xbox One. Pero en el código de la página también sale un botón para Nintendo Switch, solamente que está oculto. Así que esto no lo confirma, o sea, no confirma que va a estar para Nintendo Switch, pero sí nos da esperanza de que al menos lo están pensando o mínimo están jugando con nuestros corazones. Yo creo que sí va a llegar, no te voy a mentir, yo creo que sí va a llegar. Va a llegar para Switch y para Steam en algún punto de la vida, quizás como 3-4 meses después se anuncie y 6 meses después salga. Así que no te preocupes, lo vas a tener, tú tranquilo. Dr. Disrespect, al igual que Ninja, está streameando en YouTube, y antes de que te emociones y que digas sí, me voy a hacer miembro y le voy a donar muchísimo para que me note ahí, para que vea que soy activo en esta plataforma, tranquilo hermano, porque él no está con ningún tipo de partnership con YouTube. Así que todavía no puedes hacer nada, todavía no puedes emocionarte porque va a streamear ahí, porque no se sabe. Muy probablemente lo haga porque pues hay pocas opciones de dónde agarrar para streamear, pero él ahorita todavía no hace nada concreto con alguna compañía. Ahorita está streameando independientemente, y pues sí, le puedes donar, le puedes hacer miembro, te puedes lo que tú quieras, pero pues recuerda que no es fijo, así que tú tranquilo. Aunque Dr. Disrespect tuvo una media muy grande, que tuvo un pico en 510,000 y la media fue de 460,000 espectadores. Es algo impresionante y algo que solamente alguien como él puede conseguir, pero pues no sabemos si se vaya a quedar ahí. TikTok está demandando a Trump, y esto está
bien y está estúpido de otra manera. Te voy a decir por qué está bien. Está bien porque pues están haciendo uso de su derecho, que les da pues la Constitución de Estados Unidos y pues las normas que existen allá, para defenderse contra cosas que no les parezca. La demanda que ellos están poniendo, en específico la empresa que tiene TikTok ahí o que la maneja, dicen que las acusaciones de Trump están infundadas y que solamente están con especulaciones de cosas que se hablan de China, que espía a la gente y que casi casi por un meme los están demandando. Bueno, los están queriendo correr del país. Y está bien, yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, a ver, varias cosas. Primero, yo creo que China sí te espía, pero así como te espía China, te espía México, te espía Estados Unidos, te espía Google, todos te espían. Así que no pienses que es tu vida espiada por otros, ¿ok? Para empezar. Y en segunda, pues sí, está bien que ejerces tu derecho y que digas que te están poniendo cosas infundadas, pero estás peleando contra el presidente. O sea, literal es como si estuvieras peleando contra el admin de una página y nada más te saca de la página y ya, güey. O sea, no hay nada que pelear. Está bien que ejerces tu derecho y está bien no quedarte callado. Creo que eso es lo más importante, pero que esto vaya a cambiar algo, la verdad no lo creo. ¿Qué debería de hacerlo? Sí lo creo. Sí, creo que debería de causar algún tipo de movimiento en contra de no en específico de Trump, pero de este tipo de prácticas de abuso de autoridad, pero pues no creo que cambie nada. Ahora sí, la mamá que recuperó $20,000. Su hijo le donó $20,000 a diversos streamers, entre ellos uno que se llama Shola. Y eso es muchísimo dinero. Por si tú no tienes una idea, son como $450,000. Y es muchísimo. Y la señora dijo que había ahorrado esto durante toda su vida y es para que su hijo esté bien y etcétera. Aunque yo ahorita lo querría matar si fuera ella. Pero lo que pasó fue que este niño les donó a muchos streamers y cuando ella intentó recuperar todo ese dinero con ayuda de Twitch, lo único que hicieron fue cerrarle la cuenta al niño para que ya no hiciera mamás y no le devolvieron ni un peso, ni con directivos, ni con nada. Así que Twitch, no te la mames. Lo que pasó fue que Shola le ayudó a hablar con los distintos streamers, contactarlos y así poder recuperar todo su dinero por parte de los streamers, no de Twitch, o sea, ya directo con los streamers. Entonces, esta señora está muy agradecida con Shola y con la vida porque le permitió recuperar su dinero de años y años y años. Y esto es una historia muy bonita. La verdad, yo no pensé que lo fuera a recuperar, pero qué bueno. Dice que todavía le faltan algunos cientos de dólares, que todavía los está peleando, pero pues yo ya me daría igual, güey. O sea, ya se los dejo de recompensa por ayudarme a recuperar miles. No mames. No, pero qué bueno que los recuperó. A ver, va a pasar algo muy importante con Call of Duty Warzone y es que van a traer una nueva entrega de juego. Tú sabes que siempre lo sacan como a finales de año, como septiembre, octubre, pero lo anuncian por estas fechas o antes. De hecho, ahorita ya se tardaron bastante, ya estamos entrando a agosto. Lo que pasa es que hay especulaciones que va a ser sobre la Guerra Fría, el nuevo juego de Call of Duty, y dentro de Warzone están pasando cosas muy extrañas, que es que vas manejando, vas caminando, vas jugando en general, y de la nada te aparecen mensajes así como borrosos que te dicen que tienes que conocer tu historia, y luego unos códigos en ruso que ya los tradujeron y decían que estás condenado a repetirla. Entonces, esto, según supuestas personas que están especulando demasiado, diría yo, dicen que es un anuncio de la nueva entrega de Call of Duty, que yo creo que sí puede ser. O sea, no creo que no sea sobre la nueva entrega. Lo que dicen es que sí es de la Guerra Fría, porque parece de bulbos el anuncio que sale, y en esa época se usaban televisiones de bulbos y no sé qué tanto. Todavía están relacionando cosas que no tienen que ver una con otra, y pues no digan mamadas. Solamente qué bueno que quieran que sea de eso y que haya otras cosas que apuntan a que sea de eso, pero ya están inventando cosas. Yo creo que sí va a ser un anuncio pronto de este nuevo juego de la Guerra Fría de Call of Duty. Y según lo que han dicho, Warzone va a llegar a estos nuevos juegos, como el Battle Royale de esos juegos se va a acoplar. Así que pues sigue jugando Warzone sin ningún problema, sin ningún miedo. Twitch Prime se muere, acabó, no lo compres. No es cierto, no, o sea, no se murió, pero cambia de nombre porque Amazon ya dijo que está pues pensando que Twitch Prime es un nombre tonto porque no hace que la gente haga match con todas sus cosas, así que lo van a cambiar a Prime Gaming. Twitch Prime va a quedar intacto, si ya lo tienes no tienes que volver a pagar, no tienes que recontratar, tus beneficios se quedan exactamente igual, solamente van a hacer el cambio a Prime Gaming. No dijeron cuándo lo van a hacer, pero ya lo anunciaron para que la gente vaya digiriendo esto y no vaya a pensar que se están transando con Twitch Prime. Así que recuerda, Twitch Prime ya no es Twitch Prime, ahora va a ser Prime Gaming. Y así, la noticia más importante e interesante de este noticiero, que fue una basura, tiene que ver con Fall Guys. Y Fall Guys es un juego increíble que, si no lo has jugado, te lo recomiendo mucho. Es como, creo que, a ver, ustedes díganme, ¿han escuchado a alguien que no compare este juego con Wipeout o con Resbalón o como se llama en tu país o ese tipo de programas? Si sí, déjame
saber cómo te dijeron de qué trataba este juego. Es un juego de varias pruebas en las que tienes que ir contra otros 60 personas. Es un Battle Royale y los que van pasando las pruebas pues van avanzando y los demás pues se mueren. Entonces, este juego está muy padre, muy bonito, pero solo tiene un pero muy grande para muchas personas, que es que solo está para compu, o bueno, Steam, y para PlayStation 4. Dicen que ahorita no tienen ningún plan de llevarlo a otra plataforma, pero que les gustaría en un futuro colaborar con Epic Games y con Fortnite en específico. Recuerda que ahorita ya hay una skin de Half-Life, que pues ya la tenemos en el juego, y dicen que les gustaría tener otras skins nuevas de Fortnite. Hay unos concept arts, no de oficiales, pero sí de algunas personas, de skins de la llama de Fortnite y del osito cariñosito ese, o no me acuerdo cómo se llama, y pues a la gente les gustó, así que quizás lo estén pensando y platicando. Yo creo que es imposible que hagan una colaboración con Fortnite antes de que esté disponible en Epic Game Store, pero de las plataformas que faltan, yo creo que Epic Game Store es de la más fácil que accedan a que se haga rápido el trato. Para Nintendo Switch y para Xbox 360... y para Xbox One, yo creo que va a llegar, pero no pronto. Yo creo que le van a dar como unos 6 meses de exclusividad a estas plataformas. No porque quieran, sino porque seguramente fueron las que desarrollaron o les metieron varo o lo que sea. Pero para los demás, yo creo que llegan en 6 meses, quizás hasta la siguiente generación de Xbox. Y también para One, obviamente. Y para Switch, yo creo que más o menos igual. Así que, o sea, no te emociones, sí emocionate y no te emociones de nuevo. Con quien sí deberías emocionarte es con Jasmine Cabrera, que la verdad me gustó mucho su contenido, es un canal súper bueno y te voy a decir su mensaje. Él nos dijo: hola, estoy empezando a hacer videos en YouTube y me gustaría que más personas vean mis videos. Por favor, vayan a ver mi canal. Así que por favor vayan a ver a Jasmine. Su contenido es como de vlogs personales y de opiniones que tiene frente a cosas que le pasan en la vida y cosas que conoce. Y la verdad está muy chistoso, se siente muy real, se siente muy fresco, así que por favor vayan a verla. Y perdón Jasmine y también a Julio y Fernando por hacer sus 10 segundos hasta ahorita, pero es que en serio tuve muchos problemas en la vida, pero ya se resolvieron. Los quiero un chingo, nos vemos en el siguiente video. Bye.